bueno, primero darte las gracias por la oportunidad. De verdad que, vuelvo y repito, tenemos que apoyar a tu página, el gran trabajo que está haciendo por el softball en Venezuela. En cuanto a tu pregunta, podrás ver que en el dugout tengo 11 peloteros nada más. Todo se debe a que mis jugadores estaban el día de hoy solicitando la visa para poder ir al torneo de Orlando, y realmente es difícil jugar en estas circunstancias, pero bueno, así lo quiso la federación y hay que respetar la decisión de ellos, y aquí estamos jugando. De verdad que nos sentimos bastante afectados. Y bueno, la fortaleza que nosotros tenemos para este torneo se va a basar en el picheo. Nosotros, como pudieron ver, a David Alvarado, uno de los lanzadores juveniles que viene en ascenso, viene desarrollándose. Por eso nosotros lo escauteamos, lo tenemos en nuestra fila. Y tenemos al canadiense Jeff Parion, que está llegando, ya llegó al mediodía de Canadá. Y su Darío Zuniaga, que es otro lanzador de selección nacional, que son ahí donde va a estar la clave de la fortaleza industrial de Carabobo. Creo que nosotros tenemos un equipo bastante completo, donde nuestra reserva, nuestra banca, puede hacer el trabajo tan igual que los titulares. Es bien cierto, este deporte es de picheo, y ahí está, marca la diferencia. Confiamos en los muchachos que vienen en ascenso, que son los dos que traímos, como el Liga Maya, el Máximo Petit, y bueno, y enfrentar a cara a eso, tener un buen equipo, un equipo compacto, y echar la suerte al terreno. En realidad el picheo estuvo muy bueno. Ligamos en el sexto inning, el juego estaba apretado y bueno, gracias a Dios el piche salió de nosotros, salió bien. Y bueno, hicimos las dos carreras que teníamos que hacer y bueno, gracias a Dios se dio todo. En este torneo nos falta un bateador clave, Giancarlo Meléndez, tuvo un accidente, pero tenemos bastante ofensiva y un piche canadiense que viene en camino que nos ayuda mucho. Aquí estamos todos jugando en equipo regadito, pues, y el torneo está bastante bueno, está bastante compacto, está muy bueno el torneo, y bueno, nosotros aspiramos a estar ahí y llegar más lejos de este torneo, y si Dios quiere, con la ayuda del picheo extranjero, vamos a estar ahí en la final, si Dios quiere. Es un error en la segunda base, un rolling para doble play, y se le metió, se bajó a la bola, y ahí estuvo el error que marcó la diferencia del juego. Bueno, la clave del juego estuvo en el picheo estuvo bien fortalecido. Deiber se portó como estamos esperando. Y bueno, las jugadas que pudimos hacer, las jugadas de toque bola, que son muy importantes en este deporte, y más con la pelota que estamos jugando. Hicimos los toques de bola y se anotaron las carreras. Ahí yo veo la clave del éxito. Fue un gran juego. De verdad que el lanzador de nosotros, Luis Amayo, hizo un excelente trabajo. Yo pienso que el juego se nos fue como en unos errores ahí que fueron claves para que el equipo industrial hiciera las dos carreras, pero no tuvimos suerte, dejamos muchos hombres en base, y de verdad que bueno, la pelota es así y no podemos hacer más, tenemos que seguir jugando. Giancarlo hace mucha falta. Giancarlo como persona y como pelotero es excelente,
y apostamos a la recuperación porque es un muchacho que tiene la fortaleza, tiene la juventud y de parte de Sureño, la directiva y todos nosotros sabemos que va a estar pronto con nosotros. Que estamos con él en su recuperación y que lo esperamos por aquí pronto, que hace mucha falta y que bueno, que yo sé que pronto va a estar con nosotros apoyándonos aquí y con el país. Giancarlo sabe que lo quiero mucho, para mí es como un hijo. Lo que más quiero en esta vida es que se mejore, que pronto lo podamos tener aquí. Él sabe que mi corazón está con él, todos los muchachos. Estoy seguro que el mundo del softball en Venezuela está con pendiente de lo que pasa con él. Ya se está recuperando. Yo sé que pronto lo vamos a tener aquí. Y un abrazo, hermanito. Te quiero mucho, Giancarlo. Bueno, mi sobrino, Giancarlo Meléndez. Bueno, hijo, aquí estamos jugando. Como tú lo pediste, estamos bajados. Luchando aquí, tú sabes, te necesitamos que vuelvas pronto y tú sabes, a trabajar para que vuelva a estar acá con nosotros. Le hablo a Luger Pinto, le mando un saludo a todos los aficionados de softball, selección de Venezuela, catcher, y bueno, que sigan apoyando esta página que es muy buena y a los peloteros del país del softball. Primero la afición de softball en Venezuela, interesante, estamos rescatando el softball rápido en Venezuela. Y con el apoyo de tu página, de verdad que estamos muy contentos de que estas cosas sucedan para el softball y para el bien de todo este deporte que nos gusta a todos, sí. Fastpi, felicitaciones por la iniciativa de mantener el softball en alto, de contar con nosotros, de estar metido en los campos de nosotros y al softball en general. Ahora es que viene el mejor softball. Este es inicio de lo que van a ver en el 2013. En el 2013 les garantizamos más nivel competitivo y más equipo participativo, porque creo que la iniciativa que ha tomado la federación es bien aceptada en el sentido de que sean los clubes, de que hagamos torneos de clubes para que puedan desarrollarse más peloteros, todo no quitándole valor al campeonato nacional. Recuerden que en el campeonato nacional van 20 peloteros nada más por cada una de los estados, y aquí pueden llegar hasta 40 clubes con los mejores peloteros de todo el rincón nacional. De parte de Briscano, soy seguidor de Fat Pitch, de verdad considero una de las revistas o lo que está de moda en el béisbol y en el softball, y lleva mucha información buena para este deporte que es de toda la familia y para toda la familia. De verdad, mis felicitaciones, y a mi familia, por supuesto, en Maracaibo, mi hijo Nicolás, mi esposa, mis dos mujeres, Mariana y Nicole, las quiero mucho y aquí estamos, dando la cara por el Zulia y por este equipo.